El brote de conjuntivitis que se ha presentado en las últimas semanas no solo ha generado un duro golpe a la productividad de las empresas, sino también para el bolsillo de los trabajadores, lamentó Pedro Ste Conrado, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Yucatán. Indicó que los trabajadores, además de ver mermada su salud, debido a la incapacidad que otorga el Seguro Social, también pierden su bono de productividad y asistencia, lo que se refleja en menos dinero en sus pagos. Aun cuando no es culpa de los trabajadores, ¿verdad?, pero a veces por reglamentación o por contrato tenemos, por ejemplo, el apoyo a los trabajadores por la asistencia perfecta, ¿no? Tienen su bono, tienen el bono de productividad y si no laboran, pues desde luego que no alcanzan la meta y eso es lo que... se ve lesionado el trabajador en su economía. Señaló que el ausentismo laboral en los centros de trabajo es muy notorio, por lo que han tenido que implementar diferentes estrategias para poder sacar adelante el trabajo. Esta enfermedad, diría yo, ¿verdad?, sí nos está afectando bastante. Hemos estado recibiendo el reporte de nuestros compañeros delegados, secretarios generales de diferentes centros de trabajo, en donde nos están comentando que están afectando los turnos. Y lo que más le llamó la atención es que un compañero dirigente de un centro de trabajo donde hay cientos de trabajadores, ¿verdad? 40 trabajadores se vieron afectados la semana pasada por esta enfermedad y no pudieron ir a laborar, desde luego. Agregó que espera que esta contingencia de salud termine lo antes posible para que la situación de los trabajadores y sus familias mejore y se normalice. Con imágenes de Irving Pérez, Liliana Hernández, Notivisión.